Víctor té un projecte de fer la volta al món en moto. Però abans vindrà a participar a la Raider. Aleshores, després, a continuació, farà tot això que veieu aquí, que és una velocitat. Ara ells us farà 5 cèntims del seu projecte. Hola, soy Víctor Jiménez, tengo 48 años, no tengo hijos, no tengo deudas y bueno, creo que es el momento de poder hacer esta aventura, una aventura que mucha gente tiene en la cabeza, la sueña, pero por problemas diversos no se pueden llevar a cabo. En mi caso creo que los sueños son para vivirlos, bueno, a ver cómo sale, ¿no? El por qué, bueno, me gusta mucho viajar, me gusta mucho el mundo de la moto, siempre llevo muchos años vinculado al mundo de la moto, tanto como profesionalmente como amante de las motos, y creo que en este proyecto se conjunta lo que es el viajar y el ir en moto, ¿no? Aparte de muchas otras cosas más que le dan un poco sentido a lo que es el proyecto en sí, que no deja de ser pues, un encuentro conmigo mismo, intentar mejorar por fuera y por dentro, tener otra perspectiva de la vida y volver pues con muchos conocimientos aprendidos. El objetivo del viaje, aparte de este que os he comentado, también habrá una función, un factor solidario, apoyo a una enfermedad infantil, de síndrome de San Filipo, una muerte prematura en niños adolescentes. Lo voy a pasear por todo el mundo, voy a darle mucha difusión, considero que, bueno, al ser una enfermedad minoritaria y de estas que hay tantas que la gente no conoce, lo que más necesitan es precisamente que lo conozcan. Y la aventura, pues para dejar un poco legado y tal, lo que pienso hacer es hacer hay una página web, hay un canal YouTube donde iré subiendo todos los vídeos, país por país. Hay un Facebook donde sí que iré subiendo fotos o comentando anécdotas muy puntuales. Y luego hay una página web que es la del bitingworldtour.com, donde podréis ver las crónicas, fotos y vídeos de cada país. La duración prevista es de 14 meses, prevista porque igual la hago en antes, pero la duración prevista es 14 meses y son unos 64.000 kilómetros, contando océanos, porque el programa me lo ha sumado, pero los descontaremos, calculamos que unos 46.000-47.000 kilómetros de recorrido. La moto elegida es una BMW, una R1200 GS Adventure. He tenido 34 motos y esta creo que es la primera trail, creo no seguro, y además la más gorda, pero bueno, pensé que era el modelo más idóneo para este tipo de aventura por su gran autonomía y su gran capacidad de carga, tener cardán, olvidarte de cadena, en fin, eran muchas las ventajas que me hicieron decidirme por ella. BMW también me apoyó, lógicamente, y bueno, pues al final la elección fue fácil. Si tenéis alguna pregunta, tengo una intervención muy breve. Luego la moto está fuera, aparcada, justo a la salida de la puerta principal. Estaré allí un rato haciendo las preguntas que queráis, ya más personalizadas. Y si queréis hacerle fotos a la moto, pues un placer. Y sobre todo seguirme. Todo lo podréis seguir a través del bitingworldtour.com. Me voy solo, el mundo está lleno de gente, pero claro, cuando vas solo, pues lo que veréis en los vídeos son todos momentos de felicidad, y hoy qué bonito, qué bien se lo está pasando, pero hay momentos de soledad, bajones anímicos, en los cuales, pues bueno, una simple wifi de un McDonald's y ver un mensaje de alguien conocido, pues te puede dar un empujón y un ánimo que quizás haga falta. Con lo cual, con esto quiero decir que lo que más busco pues es seguimiento y saber que tengo esa gente ahí detrás que me da ánimo y valor y empuje para poder llevarla a cabo. Gracias. Gràcies. Bueno, res més, si voleu algun torn de...